Hola a todos, compartimos con ustedes este tema de investigación que lleva por nombre Estabilización de suelos arcillosos aplicando polvo de ladrillo para su uso como subcrustante mejorada en la región de Mazantla, Veracruz, México, en el Congreso Internacional de Florida. El equipo de trabajo en realizar esta investigación es conformada por el doctor Paulo Julián López González, el maestro Óscar Moreno Vázquez, el doctor David Reyes González, la estudiante de Ingeniería Civil Betsaida Nisa Amador Ávila, y el estudiante de Ingeniería Civil, Nemesio Hernández Reyes. Se cuenta con una agenda, la cual contiene una justificación, materiales y métodos, resultados y discusiones, una pequeña conclusión y referencias. Dentro de la justificación, se hizo un gran esfuerzo por encontrar una dosificación adecuada con el polvo de ladrillo que permita que los suelos arcillosos que se encuentran aquí en Mazantla tengan una excelente respuesta, asegurando una conducta adecuada como subcrustante mejorada. Se va a trabajar con el ladrillo, ya que en esta región hay muchos desechos de ladrillos, y se va a aprovechar este material que ya no tiene una función clara, con la finalidad de incrementar con dicha dosificación las propiedades físicas y mecánicas de los suelos arcillosos. Por ejemplo, aumentar su resistencia, reducir su plasticidad, facilitar los trabajos de construcción o aumentar su estabilidad, reduciendo problemas en pavimentos y así disminuir los desechos de ladrillos. Todas las pruebas que fueron realizadas se elaboraron en el Laboratorio de Ingeniería Civil en el Instituto Superior de Mazantla. Para ello se obtuvo el suelo arcilloso que es de la comunidad del kilómetro 9 perteneciente al municipio de Mazantla, donde se aprecia ver cómo las vías de transporte están muy perjudicadas por el tipo de suelo que existe en esa zona. Se realizaron pruebas necesarias para encontrar una apropiada dosificación de aditivo de polvo de ladrillo para una mejor estabilización y así mejorar las propiedades de este. Se trabajó con un peso volumétrico suelto y un peso volumétrico varillado, en base a la norma NMX-C507 de la ONCE del 2019, para la cual se utilizó el material polvo de ladrillo, arcilla, una báscula, un recipiente, un cucharón y una pala, la cual su objetivo fue conocer la cantidad del material en kilómetros que se puede lograr por centímetros cúbicos al valorar el material a un recipiente y sin darle acomodo a las partículas. Posteriormente también se trabajó con una granulometría en base a la norma NMX-C077-1997-11 y el material que se utilizó fue una báscula, un cucharón, una parrilla, una charola, un tamiz del número 4, 10, 20, 40, 60, 100, 200 y una charola, la cual tuvo como objetivo conocer la distribución de tamaños de las partículas de los materiales. Se trabajó también en base a la norma de absorción y densidad NMX-C-165-11-2014, la cual se utilizó como material una charola, una báscula, un pisón, una parrilla, una probeta graduada, una placa de vidrio, un embudo, un matraz y un recipiente de plástico, la cual tuvo como objetivo establecer el método de ensayo para la determinación de la densidad relativa aparente y la absorción de los agregados finos. Se trabajó también con límites de consistencia en base a la norma de la NMX-C-416-11-2003 y con la norma de compactación AASHTO estándar, norma AASHTO T99-95. Resultados y discusión. Con las pruebas realizadas adicionando el polvo de ladrillo y calcio, obtuvo un resultado favorable, donde se puede observar en la primera gráfica, que lleva por nombre límite líquido con porcentaje de aditivo, que el polvo de ladrillo tiene un límite líquido un poco más alto a diferencia de la cal, resaltando que en cada uno de los porcentajes de adición resulta más conveniente utilizar el polvo de ladrillo. En la siguiente gráfica de índice plástico con porcentaje de aditivo se aprecia que de la misma manera el polvo de ladrillo tiene una mejor índice de plasticidad, resaltando que la adición del 7% del polvo de ladrillo es la más óptima. En cuanto a la gráfica de humedad óptima, se logra observar que el 7% de adición del polvo de ladrillo tiene una mejor humedad, resultando ser la más óptima. En lo que respecta a la última gráfica de masa volumétrica, se analiza que la adición del 7% del polvo de ladrillo resulta ser la más óptima, debido a que tiene una mayor masa volumétrica seca a comparación de los demás porcentajes. En conclusión,
La estabilización de suelos arcillosos es una técnica esencial para la construcción de subrasantes, contribuyendo en la durabilidad, sostenibilidad de construcciones y principalmente en la seguridad. Con esta investigación, resulta de gran importancia estabilizar el suelo en la región del kilómetro 9, perteneciente al municipio de Misantla, Veracruz, el cual con un 7% de aditivo de polvo de ladrillo se obtuvo una dosificación adecuada. Ayudará a mejorar las propiedades físicas y mecánicas del suelo arcilloso, disminuyendo su contenido de humedad, índice de plasticidad y aumentando su densidad seca máxima. Referencias bibliográficas. Por último y no menos importante, encontramos lo que son las referencias, destacando estas fuentes ya que nos proporcionarán más conocimiento sobre este tema. Agradecemos su atención prestada y es para nosotros un honor haber participado en este congreso. A nombre del equipo de trabajo, una vez más, muchas gracias por tomarnos en cuenta. Todas las Sí. ¿Eh? No, digo que sí. Hasta que salga. Una mejorarización.